Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción, locución del video cuyo título es el BED Project número 121. Hace parte del módulo producto, es la entrega número 8. Entrega número 8, y vamos a hablar de cómo ajustamos el proceso para cuando vamos a crear el producto a nivel de las prendas en cuanto a lo que estamos trabajando desde el video número 119. Bueno, bien, entonces vamos aquí. Empezamos. Entramos en nuestro web project y hacemos una pequeña retroalimentación. Nosotros en el anterior video habíamos construido todo lo relacionado con... Bien, continuemos. Entonces, vamos a tomar actividad en las consultas que empiezan por C, S, L, N y el número 3. Bueno. Número 3, porque vamos a hablar de las prendas. Bien, entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente. Cogemos la consulta CSNL3 producto, ¿no es cierto? Esta, como tal, vamos a mirar la vista y decir, a esa no le hacemos nada, esa es la única que tiene su parámetro, es el de la palabra prendas, no más. Entonces, no se toca para nada. Clic derecho y cerrar. Vamos a CSNL3 A producto. 3A producto, clic derecho y vista diseño. Bien, entonces vamos aquí. Vamos a entrar a hacer la parametrización de la consulta CSLN3A producto. Y vamos a tomar la columna ID. Y en esa columna ID, entonces vamos a escribir el respectivo parámetro. Entonces, el parámetro acá sería el siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es escribir igual al 091 F de formulario, damos doble clic, símbolo de exclamación cerrado, luego vamos a tomar allá FNCSLN3, vamos a ver que aparecen solamente dos, el 3 y el 3A, entonces vamos a coger el 3. Y luego otra vez el símbolo de exclamación y aparecen todos los controles que están presentes o elementos que están presentes en ese formulario. Entonces vamos a tomar el ID. ¿Sí? El ID. A ver. Ahí. Entonces, y el I. Ahí está. Entonces doble clic a ID. Una vez que ya tenemos eso, lo guardamos. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. ¿Qué sigue luego? Trabajar los formularios. Entonces vamos a coger el formulario que se llama 3 productos. Clic derecho, vista diseño. Ahí. Bueno, ya sabemos que es FMCSLN. Yo le digo 3 productos para no decir el restante, atrás. Entonces donde dice concentrado, ahí le digo prendas. Bueno. Lo demás todo se deja como tal. Los colores de los botones, ya sabemos que los colores de los botones tienen que estar en color zapote. El texto, color amarillo. Y a nivel de las propiedades, en cuanto a la hoja de propiedades, en cuanto a formato, en donde dicen color al mantener el mouse, ahí abrimos y ahí le decimos que el color es el verde oscuro. ¿Verdad? Una vez que ya tenemos eso, entonces inmediatamente algo importantísimo que no se nos puede olvidar es el cambio de los orígenes de registro. Entonces en este formulario, el origen de registro, importante, ¿no? Entonces vamos aquí a datos. Recordemos que para trabajar el origen de registro hay que tener la selección formulario activa. O sea, este puntico que se encuentra aquí en la parte superior izquierda tiene que estar activo para que aquí diga la palabra formulario y cuando entremos aquí a donde dice datos, ahí vamos a avistarlo. Entonces aquí en datos muy clarito dice CSLN1
producto. Entonces, esta parte de uno producto tiene que cambiar por el número 3 producto, ¿sí? 3 producto. A ver, entonces 3 producto. Ok, tablado. Bueno. Entonces, estamos observando que van a aparecer los datos de 3 productos. Bueno. Entonces, ya eso está. ¿Qué sigue después? Coger y revisar los códigos del botón ver imagen. El que corresponde a la activación no es necesario, el del lápiz no es necesario porque ese es igual como el anterior que decía 12M de Run Command ACCM de SLR Record y en la otra línea decía 12, decía me.activo igual true. Eso no se cambia, eso sigue igual. Entonces, en ver imagen, ahí sí vamos a cambiar. Entonces, vamos aquí a hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, vamos a procedimiento de evento y cargamos. En ese momento, entonces, vamos a revisar que nuestro formulario que tenemos que cambiar es el que dice 3A producto. Entonces, quitamos este 1A producto y ponemos el 3A producto. 3A producto y cerramos con comillas y grabamos. Bueno, entonces, prácticamente ya esta parte está. Todo lo que tiene que ver con el formulario como tal, eso no le vamos a cambiar nada. Eso sigue igualito. Lo que es el formato, sigue igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar el FMCS3A producto. FMCSLN3A producto. Clic derecho y vista diseño. Entonces vamos a mirar acá nuestro origen de registro. Datos, ahí aparece 1A producto, entonces borramos hasta 1A producto y ponemos 3A producto, ahí está, 3A producto, tecla tabulado. Donde dice ordenar por este ítem, lo vamos a retirar porque no se necesita, ¿no es cierto? Y le decimos que sí. ¿Ok? Bueno, donde dice el control, que es el cuadrito de texto, aparece allá otras, dice texto 64 en datos, entonces en datos revisamos inmediatamente acá la primera propiedad que se llama origen del control y miramos, ahí dice entonces formulario FM, entonces aquí borramos hasta ahí y le ponemos 3, y ahí aparece 3A y 3 producto, ¿sí? 3A y 3 producto, entonces es 3 producto. Símbolo, exclamación y den. ¿Sí? Está tomando de lectura del anterior formulario, ¿no? De allá viene toda la información. Bueno, los demás elementos se mantienen estables tal como está. Vamos al origen de la fila. Ahí también tenemos que hacer un respectivo cambio. Aquí dice CSLN3, dice CSLN1A producto. Entonces, abrimos acá. Le decimos mostrar tabla, vamos aquí a la ficha consulta y buscamos el 3A producto y lo abrimos, ahí le decimos agregar, 3A producto. Entonces, acá en donde dice tabla, aquí en el data query, entonces abrimos ahí y le decimos 3A, abrimos y le decimos 3A, abrimos y le decimos 3A, ¿listo? Como ya aquí hice 3A, 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 entonces este que dice 1A se puede ya retirar y queda 3A. Bueno, guardamos. El SQL se guarda. Entonces vamos aquí a datos, entonces en datos observamos acá, en el origen de registro no aparece nada, está todo ok, correcto. Entonces clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Vincular esta información con el FM menú producto. No. FM menú producto. Entonces, clic derecho a FM menú producto, vista diseño. Entonces, acá donde dice crear, ahí en eventos, en hacer clic, abrimos generador de código, aceptar. Entonces, aquí ya vamos a escribir do cmd.open4. Entre comillas, FMCSLN3
3. Producto. Y cerramos con comillas. Ay, mi perrito, acá que está que descansa. Guardamos, salimos, bueno. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, entonces ahora todo lo que nos queda es... Ay, ya vamos, Dharmita. Ya vamos. Panel principal. Ya vamos. Ahí. Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3. Entonces vamos aquí a producto, vamos a prendas, aquí en donde dice prenda le decimos crear, entonces ahí aparecen solamente esas prendas. Entonces, por ejemplo, digo gorros chicos o capas medianas. Entonces aquí le hago un clic y veo acá, y ahí aparece la capita. ¿Listo? Bueno, entonces, ya aquí prácticamente con esto, esta parte queda concluida. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Que a nivel de crear, le demos uso a este crear nuevo ítem. Es algo nuevo que vamos a hacer en el próximo video, como lo haremos también aquí en accesorios, o como lo haríamos también aquí en la parte de crear de prendas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no siendo más, este video, el número 121, se termina. Quedo con ustedes muy agradecida. Que me regalen su comentario, que se puedan suscribir, que puedan difundir el nombre de InfoYayate. Y los invito, como siempre, a estar pendientes del próximo video, que será para tratar el tema que tiene que ver con esa parte, crear nuevo ítem a nivel de concentrados, accesorios y prendas. Muchas gracias y hasta pronto.